Acomódense, amigos, para presenciar esta noche con nosotros este gran partido de fútbol. Iñaki Cano ya está aquí. Gracias, Juan Carlos. Sería magnífico ver varios goles, que estos equipos son capaces de ello y de mucho más. Los jugadores de ambos equipos saben que este es un partido de exhibición, pero estoy seguro de que todos lucharán por la victoria. ¿Estarán hoy a la altura de su fama?
¡Empezó! ¿Veremos hoy emoción, intensidad en el juego y buen fútbol? Bueno, aquí hay mucho jugador con gran talento, así que creo que veremos un encuentro muy atractivo. Al hombre libre. ¡Iba a tirar a romper! El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. Quizás el golpeo del balón no fuera el adecuado, lamentablemente para él. ¿Puede encontrar espacio? Sin problemas para el arquero. Es una buena ocasión para marcar el primer gol del encuentro. Adivinó esa jugada y recuperó el balón. ¡Bien hecho! ¡Se marchó fuera! ¡Debe intentar mejorar sus disparos! Es muy difícil estar totalmente concentrado en situaciones como esta. Y consigue burlar al defensa. Ahí perdieron el balón. Le quitó el balón y frenó el ataque. Se adelantó y lo cortó. Se hace con él. Es duro desde lejos. ¿Y este tiro? El portero decidió que lo mejor era golpear ese balón. Se fue a córner. La juega a sus pies. ¡Pueden pegarle al balón desde la izquierda! Están presionando muy bien ahora. Intenta pillarles desprevenidos. ¡Fue directo a portería! Ahí, se adueñó de la pelota. ¡Dentro de la línea de tiro! ¡Y entró! ¡Ese es un gran gol! ¡Es el primero del partido! ¡Gran gol del delantero! ¡Gran gol, ¿verdad, Iñaki? La carrera y el remate espléndidos. Después de este gol, seguro que se relajan un poco, ¿verdad? Por supuesto, Juan Carlos. No hay nada como un gol de ventaja para tranquilizar al equipo. ¿Encontrará hueco para tirar? Logró tirar, pero creo que el portero sabía que ese disparo no iba a puerta. No fue mala jugada. Lo importante es no perder el balón. Ganaron la posesión. Entró bien ese balón.
Busca ayuda ahora. El ataque fue inútil. ¡Buena ocasión para otro gol! ¿Encontrará puerta? ¡Sí, señor! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Gol! Han incrementado su ventaja hasta 2 goles. ¡Eso se ve pocas veces! Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. Casi media hora de la primera parte. Y se escapa por el lateral izquierdo. ¡Dentro del área de penalti! ¡Buen pase! No han perdido el balón y avanzan hacia la portería. Están progresando por la banda izquierda. ¡Dispara desde larga distancia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marcan! ¡Ese es su segundo del partido! Iñaki, van 3-0 y están jugando. Van 3-0 y a mí me parece que quieren mucho más. Bien mantenida la posesión. Lo hizo bien en ese robo de balón. La defensa necesita estar muy alerta aquí en la izquierda. ¡Y prueba uno! Pareció calcular mal y además se marchó fuera. Quizás no haya tenido suerte, pero hizo bien en encontrar espacio para disparar. Convirtió la defensa en ataque. ¡Podrá disparar! ¡Iba por él! ¡No le salió un buen! Sabes, Juan Carlos, el defensa tenía que haber estado encima de él. No se le puede dejar tanto espacio a un rival. Vamos hacia los últimos minutos de la primera mitad. Se hace con él. ¿Encontrará el espacio que necesita? ¡Marcó! ¡Es el gol! ¡Gol, gol! ¡El cuarto! Si quieren, ahora podrían incluso hasta echarse la siesta un poco. Van 4-0 y están ganando con mucha facilidad. Le pilló desprevenido. Buena ocasión ahí. Dos minutos de tiempo adicional. Le quitó ese balón. Prueba suerte desde ahí. No falló el portero.
paró bien el ataque. Empieza el segundo tiempo. Espero que nos tengan preparada una gran segunda parte de fútbol. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Eso lo atrapó bien el portero. El balón sigue siendo suyo. ¡Ahí va el disparo! No, ese tiro no iba a portería, pero no fue mala la idea. El pase fue bueno porque vio a su compañero en posición correcta, pero me hubiera gustado ver un disparo mejor. Iba a intentarlo desde ahí. ¡Uy! ¡Escasos milímetros del larguero! Bueno, me pregunto si quiso golpearle con efecto y le salió mal. Está arrasando. Mantienen la posesión y atacando desde ahí. ¿Puede encontrar espacio? Buena defensa. Ese corte en su propia área fue de vital importancia. Lo para bien. Buen control del balón. Defensa férrea y sin fisuras. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Continúan con el balón. Recibe un pase. ¡Ahora dentro del área! ¡Y le pega fuerte! El pase no creó peligro y despejaron bien la pelota. ¡Dentro de la línea de tiro! Ahí está el portero, se movió bien y detuvo sin problemas. Perdieron la posesión. Lo importante es no perder el balón.
Ahora es saque de puerta. No hay ni tregua ni descanso aquí para la defensa. Cortó el defensa. Solo quedan 15 minutos de partido. La ocasión es muy propicia para el contragolpe. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. El defensa lo adivinó con rapidez. Lo envía al hueco. Salen a gran velocidad. Y ahora se enfrenta al guardameta. ¡Y tira! Continúa su carrera por la derecha. ¿Qué hará a continuación? Y la retiene el portero. Cortaron el pase. ¡Ah! Partieron la defensa en dos. ¡Uy! ¡Qué buen pase a través de la defensa! ¡Estaba ahí a por el rechace! ¡Gol! ¡La pegó extraordinariamente bien! Esto les pone con firme últimos minutos del partido. Estuvo muy atento en ese rechace. Como indica el resultado, hoy están muy acertados de cara a la portería rival. Todavía mantienen la posesión. Avanzó con el balón. Buen pase. Prueba suerte desde ahí. Un minuto es lo que indica el cartel luminoso. ¡Se mete en el área! Ese es un despeje muy oportuno. Abriendo bien el juego y avanzando con rapidez. Ese es un pase peligroso. ¡Pitó el árbitro! ¡Terminó el encuentro! Pasaron como una pisonadora sobre sus rivales y ganaron con facilidad. ¿Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto, Iñaki? Más o menos, aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar. Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche. Muchas gracias, Iñaki. Gracias, Juan Carlos. Vaya partido que hemos visto. Muy buenas noches.